there at, yeah, they're not going to be there till like 3:30. That's pit 4 at mile 171. They're going to be there at 3:30. Bueno, deme como una ceviche como pequeño para probar. Qué bueno como sos picante. Usted tiene selección. Right here. El Barona, that's so good, man. That shape's real. Yeah, wey. Yo tengo un nuevo por tu colección. ¿Qué? Eso es de Costa Rica. Se llama Ricante, wey. ¿Ricante? Sí. ¿Está picosa? No muy pico, con sabor. Okay, okay. Yo tengo una que se llama Las Caricias de la Suegra. Ajá. Es esta. Para probar. Para probar, está muy picosa. Es pues un chili. Sí, esa. Picosa. Sí, sí. Hey, tú tocas. Se llama Las Caricias de la Suegra, se llama. Ajá, de suegra. Ah, esto más dice poquito porque fuego la boca. ¿Esa es una receta de tu suegra? ¿O solo el nombre? No, solo el nombre. Usted es el jefe. Yo solo aquí para probar. Ok, ahorita sabemos. Wow, eso es muy buena. Sí. Vea esta. Es un tajín con mango. Ok, ok. ¿Desde qué hora salieron? Sí, hoy. Hoy mismo. Está bien para la cervecita. Ajá, hay que probar. Claro, claro. Mi esposa encanta el ceviche, güey. Es muy geloso ahora cuando viste este video. Muchas gracias. Pineapple, and you know we're going for the grandma's mix in a second. Wow, man, look at that octopus. It's got scallops. You got some fish. ¿Qué le parece? ¿Qué le pareció? ¿Está buena? Muy. Vea, cuando caminar esta calle por manejar, hay muchas opciones y no sé dónde es mejor. Pero la próxima vez yo conozco dónde es por mariscos. Es aquí. Gracias. Calidad. ¿Verdad? ¿Qué es esta? Almejas gratinadas. Almejas gratinadas. Regálame como una para probar. ¿Qué es aquí? Es almeja con verdura. Ya viene preparada con mantequilla y queso. Wow, man. Holy crap, I don't know if I'm gonna be able to eat again. We're going grandma. That's a receta de abuela. Suegra, actually. Mother-in-law. Mother-in-law's recipe. Entonces, ¿quién suegra hacerlos esta receta? Por el chile. Se llama Las Caricias de la Suegra porque normalmente uno nunca quiere a la suegra, pues, porque la suegra siempre es muy regañona con uno. Entonces, como te pica mucho, vos dices Las Caricias de la Suegra porque te chinga. Oh, Las Caricias de la Suegra. Y ganó Las Caricias de la Suegra. All right, that's all I can eat.